Muy buenos días, bienvenidos a la entrevista aquí en El Mundo Televisión. Es 11 de marzo de 2022 y hace frío aquí en Madrid. Casi tan congelados nos hemos quedado como han aparecido los índices bursátiles en Europa. El IBEX remonta hoy 80 puntos y se mantiene estable en los 8.000. Eso sí, las consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania preocupan mucho en la tesitura económica española. Está aquí para analizar todo lo que vaya a pasar en estos próximos meses, que se prevén convulsos, el que fuera hasta el 28 de febrero responsable global de reestructuración de KPMG, una de las grandes auditorías a nivel mundial. Es una de las cuatro Big Four existentes en el mercado de las auditorías. Ángel Martín, muy buenos días. Muy buenos días, Diego. Encantado de tenerte. Precisamente la primera pregunta va enfocada a qué está ocurriendo con los índices bursátiles. ¿Qué puede pasar a nivel empresarial con esas caídas que estamos viendo en las bolsas en estas últimas semanas? Pues mira, el efecto que tiene realmente la bolsa en las empresas es poco, más allá de que va a ser difícil para ellas ir al mercado de capitales si quisieran hacer una ampliación de capital, porque los inversores, que somos cualquiera de nosotros, tenemos miedo porque hay una incertidumbre sobre lo que puede pasar con esas compañías. No está afectando a todas las bolsas por igual, y esto es algo que se estaba viendo, por ejemplo, con el mercado americano, con el mundo de las tecnológicas. Ya estaban cayendo porque estaban muy calientes en el precio. Precio quiere decir la relación entre su generación de beneficios y el dividendo que podrían obtener. Habréis ido viendo que ya antes de la crisis se estaba hablando de irse, en vez de meterse en empresas de growth, de crecimiento, irse a empresas de valor. Empresas que pase lo que pase siempre van a estar ahí. Tú, Nestlé es una compañía, por decir algún nombre, que siempre va a estar ahí, tú siempre vas a comprar producto de este tipo de compañías. Entonces, el vaivén de las bolsas tiene que ver con dos cosas. Primero, tiene que ver con que el inversor tiene miedo de qué va a pasar en el futuro. Cualquier analista te diría que lo mejor que puedes hacer ahora es esperar. Si vendes en este momento, es un momento malo, porque luego la recuperación se prevé, y acabo de escuchar lo que decía Deutsche Bank esta mañana a las 9:30, se prevé rápida si la guerra dura poquito tiempo. Entonces, yo creo que el único efecto que está teniendo en las compañías en Europa, mucho más grande, yo creo que la crisis energética le está afectando de una forma brutal. Estados Unidos es mucho más, no depende del gas y de la energía de Rusia, por lo tanto sus compañías van a funcionar de otra forma. Verás que el equilibrio es un poquito distinto, y de hecho lo que se está viendo es un incremento de precios, un incremento de la inflación, está afectando directamente a las compañías, y lo que van a hacer los bancos centrales es subir un poquito el tipo de interés, y eso es lo que va a hacer. La bolsa piensa, si tú subes el tipo de interés, que va a dar menos beneficio en esas compañías, y vuelve a ajustarse. Vamos a estar muy pendientes precisamente a ese bloque de medidas que parece que se van a tomar en las próximas semanas. Antes de seguir con la entrevista, presento colaboradores. Sara Bernardo, muy buenos días. Buenos días, Diego. Carlos Higueras, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, Diego. Sara, te voy a dejar a ti la primera pregunta. Sí, bueno, España es un país que al final depende bastante de Ucrania, sobre todo en la alimentación animal. Entonces, ¿podemos llegarnos a encontrar en un panorama en el que no haya suficiente abastecimiento para la alimentación animal y ahí se corte la cadena de producción? Pues mira, estamos hablando solamente de España, y estamos hablando de que Ucrania era el granero, como tú muy estás diciendo, no solamente de España, sino del resto de Europa, ¿no? Yo no veo que el cierre que le están haciendo los rusos a Ucrania nos llegue a dejar sin abastecimiento. Yo creo que ahí, bueno, lo estás viendo, ¿no? No solamente me has hablado de toda la alimentación animal, pero estás viendo lo que está pasando con el girasol, y estás viendo el mismo miedo que tuvo la gente en un momento determinado en la crisis anterior, que iba todo el mundo al supermercado. Y yo creo que no me voy a referir a lo que decían que compraba la gente, pero esto es igual con el aceite de girasol, ¿no? No estoy viendo en el corto plazo que eso esté pasando. Por fíjate, independientemente de lo que se está diciendo a nivel mediático, de lo que está pasando, lo cierto es que Rusia sigue vendiendo gas y petróleo a Europa. Y lo cierto es que Ucrania sigue vendiendo cereal a Europa. El problema es que la gente le estás atacando y no pueden cuidar sus campos, ¿no? En el corto plazo, ciertamente, con los volúmenes que estábamos cogiendo, no es fácil irse a otros mercados. El poder cambiar de proveedor en este tema no es especialmente fácil. Yo lo que veo es simplemente un incremento. Va a haber un incremento de los precios importante. Quiero pensar que no sea una guerra de muy largo plazo, es decir, que en un momento van a tener que llegar a un acuerdo, porque, insisto, porque detrás de todo esto, por más que estáis viendo la presión a Rusia, es una presión regular. Tú sigues dejándole que él, a un precio del petróleo alto, a un precio del gas alto, venda, y tú sigues comprando a Ucrania ese tipo de bienes, ¿no?
espero, por el bien de todos, por tener en cuenta que es algo absolutamente absurdo, la economía tiende a estabilizarse. No creo que lleguemos a mayores. Mi pensamiento. Voy a darle la palabra a mi compañero Carlos, creo que te va a preguntar acerca de la figura de Vladimir Putin, lo que está siendo precisamente este personaje que ha emergido como uno de los nuevos padres, parece ser, del orden mundial. Carlos, ¿qué tal? Sí, precisamente mi cuestión es esa. Putin dijo hace unos años, bastantes además, que la caída de la antigua Unión Soviética había sido la mayor tragedia geopolítica de los tiempos modernos, y si la intención verdadera del presidente ruso es volver a recuperar la influencia de la URSS, ¿cómo afectaría eso a las relaciones internacionales entre los países, sobre todo de Occidente, con Rusia? Porque ahora estamos en Ucrania, perdona que te interrumpa, Ángel, porque ahora viene Ucrania, pero después puede venir cualquier país báltico, Polonia, incluso Alemania. O sea, la intención de este tipo es bastante peligrosa, y yo creo que en Occidente ahora estamos despertando, pero creo que hasta hace nada, con Crimea lo vimos hace años, no nos habíamos dado cuenta de lo peligroso que era. Bueno, no sé si no nos habíamos dado cuenta, fíjate, es una persona que estuvo en la KGB. Exactamente, miembro del KGB, sí. Y que su mentalidad viene de antes del telón de acero. Él ha vivido lo que era estar en la KGB, manejar lo que era Alemania del Este y todos los países de la extinta Unión Soviética absolutamente unidos. Bueno, fíjate, te diría que el tema de los bloques, el mantener los bloques, él se está alzando como paradigma, y no le quedan muchos, ¿no? Porque le quedaría, o sea, está él, está intentando, de una forma del siglo principio, o sea, de finales de la Segunda Guerra Mundial, está intentando que la OTAN se mantenga fuera de sus fronteras, lo que es una cosa absolutamente absurda, porque está yendo a un mundo armamentístico que no tiene ningún sentido ahora mismo, bajo mi punto de vista. Pero él se está comportando como lo que fue. Él es una persona con esa mentalidad, su concepto expansionista de Rusia, pues empieza con Crimea, continúa con Ucrania. Él continúa, fíjate, él intenta que la energía, controlar tanto energía como grano. Rusia, no te creas que tiene una deuda muy inferior a la que tiene el resto del mundo, tiene un 20% solamente de deuda. Es decir, que tiene una economía bastante saneada para lo que puede hacer el país, y las riquezas que tiene básicamente son platino, paladio, todo lo que tiene que ver con el mundo de la automoción, pero quiere tener todo el mundo del gas. Ten en cuenta que los acuerdos que va teniendo con la OPEP son simplemente para subo los precios y me enriquezco, ¿no? Yo creo que el concepto expansionista que tiene un determinado límite, y yo creo que en términos generales no veo que le dejen. Aquí hay dos cosas: o que se le cargue su propio país, que es lo que yo creo que alguien está intentando, que este hombre en un momento determinado, igual que el mata-mata, o en segundo lugar, que él tome la decisión de que esto se le ha ido un poquito de las manos y paralice la guerra. Ángel, para ir terminando, quiero aprovechar tu experiencia en el mercado asiático para preguntarte acerca de una figura que está emergiendo estos últimos días. Parece ser que China puede erigirse como uno de los principales aliados en el mercado económico de Rusia. Para finalizar y brevemente, ¿cuál es tu opinión respecto a ese tema? Está bien lo de brevemente, porque me vais a perdonar, me extiendo en mis planteamientos. Mira, China, el mercado, un 50% de su mercado es Europa. Entonces, China se está manteniendo, parece que apoya, pero no apoya realmente, porque él no va a perder nunca su principal mercado, que es Europa. Entonces, China va a crecer ahora de niveles de crecimiento del 20%, cuando antes, pues los últimos 10 años, a niveles del 5%, su hegemonía va a continuar. Es un país que va haciendo cambios internamente, y su equilibrio es con Estados Unidos. Y yo creo que a Rusia le tiene como aliado, desde el punto de vista única y exclusivamente político. Somos comunistas, pero ya está. Si tú te acercas al Partido Comunista Chino, yo creo que es el menos Partido Comunista del mundo. Es absolutamente capitalista en sus formas, en sus últimas formas, ¿no? Es verdad que en cuanto la gente se pasa, corta la propiedad privada. No es que de alguna forma, pues evita que la gente continúe con temas de internet, etcétera, etcétera, pero tiene un crecimiento absolutamente fabuloso, una potencia bestial. Ya te digo, el acercamiento a Rusia es únicamente de somos comunistas, pero no desde el planteamiento económico, porque no le interesa nada.
y yo creo que se está viendo como uno de los players fundamentales. Yo creo que el equilibrio entre China y Estados Unidos, y Rusia está absolutamente fuera de ese equilibrio. Veremos a ver qué es lo que ocurre en las últimas semanas. Ángel Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Sara Bernardo, Carlos Higueras, colaboradores, gracias por haber estado esta mañana. Y a todos ustedes, les emplazamos a seguirnos la semana que viene, una vez más, con una nueva entrevista aquí en El Mundo Televisión. Oye, pues muchas gracias.